Pienso en ti. Si te hubiera dejado manejar a ti, habría sido la peor imprudencia. Hasta se me bajó la borrachera y tan rico que me habían pegado las chelas. ¿Ya ves cómo tú también cometes errores? ¿De qué hablas? Yo soy el menos perfecto del mundo. Pues házelo ver a mi papá, porque eso piensa desde que éramos chavos. ¿Por qué no puedes ser como Ángel? Pasa el tiempo y sigues en lo mismo, sigues haciendo lo mismo. Bueno, eres su hijo. Es normal que espere más de ti. Pero tampoco está padre que me ponga a mí de ejemplo. Yo también tengo mis demonios. ¿Y esos demonios son los que te hacen que me quieras llevar a una clínica de rehabilitación? Si prefieres, le digo a Federico y que lo haga. No, 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 está bien, llévame tú de las orejas. Pero va a tener que ser después de los últimos conciertos, ¿eh? ¿Cuáles conciertos? Lo que pasa es que firmé para dar los últimos 7 conciertos. ¿Por qué hiciste eso, Manolo, si ya habíamos acordado rechazar esas fechas? ¿Por lo menos estabas sobrio cuando aceptaste? Pues digamos que estaba un poquito relajado. Ay, 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 relajado. Ya sabes cómo es el convencimiento de mi papá, no se le puede decir que no. Ahora falta ver qué dicen Joel y Fofo. Si somos 3-1, ya no hay nada que discutir con Federico. Ya dijeron que sí. Pues cuando se enteraron que acepté y que firmé el contrato, intuyeron que tú también ya lo habías hecho. ¡Guau! Wow. Hermano, te prometo que no fue para afectar tus vacaciones con Yanin. Se me fueron las cabras, perdón, una disculpa, perdón. Ya, olvídalo. Nada más para no dejarte mal con Fofo y con Joel, voy a firmar. Lo único que te salva es que Yanin está de acuerdo que hagamos esos conciertos. Ya, te lo prometo que voy a atender mi problema con el alcohol. Ya, para no estarla regando. Es que los conciertos son lo de menos. Eres tú el que me preocupa con esa manera de beber. Ay, ya bájale. Tampoco es como que me ando cayendo todo el tiempo. Nada más lo ocupo para relajarme y dormir bien. Nada más. Así empezó mi madre. Decía que tenía su adicción bajo control. Y murió de una sobredosis de droga y yo no pude hacer nada por ella, nada. Estabas muy pequeño, no podías hacerlo de todas maneras. La verdad es que ni mi padre pudo ayudarla. Pero por ti sí puedo hacer algo. Y no voy a dejar que te hundas, hermano. Prometo, cuando termine tu fiesta, voy a ir solo, directito a Alcohólicos Anónimos. Te lo prometo. Es más, desde este momento estoy jurado. Ni una gota más de alcohol, ni un chocolatito envinado, nada. Va, entonces vamos a tu casa en este momento y vamos a tirar todas las botellas que te quedan. Órale. Órale. Y así festejamos mi nueva vida. Me voy a comprar esta navecita. ¡Ay! Cosita. Pues ya te estás tardando porque yo lo compré con el primer pago de la gira. ¿Cómo? ¿Te pagaron? Sí. Ya tiene un buen rato que recibí mi dinero. ¿En serio? ¿En serio? A mí no me han depositado. Fíjate que muchas personas me están preguntando que cómo se llama la chava con la que cantaste. Ay, hermano, neta, ¿no le preguntaste su nombre? Es que todo fue muy rápido. Solo pude decirle que ella debería estar en un escenario. Si te la llegaras a encontrar. No sé, imagínate que traiga madera de cantante. ¿La podría recomendar con don Fede? Y lo haría sin dudarlo, pero mejor la recomiendes tú, porque a mí Yanin me mata. Ay, no seas exagerado. Sí, es que está celosa. Y te recuerdo que no pude darle el anillo porque tuve que ayudar a cierto amigo borracho y en apuros. Híjole, qué mala onda de amigo. ¿Sabes? Te recomendaría que le entregaras el anillo en tu fiesta. No te va a poder decir que no porque va a haber mucha gente, así que... Estoy seguro que ella decía lo mismo que yo. No sé por qué tú le tienes mala fe a mi novia. A veces hasta creo que te gustaría que me dejara. No, no es eso. Lo que pasa es que cuando veo a Yanin, no sé, siento que van en diferentes caminos.
No veo magia. Como aquí. Pues sí. Fue muy padre lo que pasó con esta chava y no te niego que me emocioné mucho, pero ella solamente fue una casualidad y Janine es parte de mi vida. Lo que te haga feliz, a mí me hace feliz. Y ya no te quito más mi tiempo porque necesito hablar con mi papá para que me dé mi lana. Órale. Para comprarme ese Navisuki. Ya no hagas enojar a tu jefe. Yo no lo hago enojar, él se enoja. ¿Por qué no me han pagado nada de la gira? ¿Estás seguro? ¿Seguro? Seré malo con los números, pero sé revisar mis estados de cuenta y no hay nada. Pues no, ahora lo checo, debe haber un error. Hemos tenido retraso con la cancelación de fechas y la contabilidad. Estoy pidiendo explicaciones, quiero mi dinero. Me están pidiendo alargar la gira y no me han pagado los conciertos que ya hice. Ah, no, no. No te preocupes. Te prometo que yo me encargo. Mira, las que no sé quién es tu bronca, pero me parece increíble que no me estén pagando el trabajo que ya hice. Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Te lo encargo? Seguro sabes que puedes confiar en mí. Órale. Gracias. No, te preocupes. ¿Te lo encargo? ¿De qué? Sí, sí, no te preocupes. Se acaba de ir Manolo. Tenemos problemas. Todo lo que me dijo Lascano me suena a un pretexto para justificar que no se me esté pagando. Entiendo tu enojo, hijo. Pero no descalifiques a Saúl a la primera. Él sabe más de números que tú y que yo. Y los retrasos con los pagos son naturales en las giras. Eso tú lo sabes. Entonces, ¿qué debo de entender, papá? ¿Que el primer dinero que sale es para Ángel? Solo falta que le pregunte a Fofo y a Joel si ya les pagaron y que me digan que sí. Si el problema es el dinero, yo te doy para que te compres tu auto, pero calma. ¡No me trates como si fuera un niño haciendo un berrinche! Calma. No necesito tu dinero. Para eso trabajo. Y mucho. No te alteres. Solo quiero darte ese gusto. ¿Eh? No me entiendes, ¿verdad? Yo puedo vivir sin ese maldito coche. Lo que necesito es que me respetes. Que no te sientas dueño de mi vida. Si vas a tomarte este pago retrasado como algo personal, vamos a terminar peleados, hijo. Ya, solo dime qué auto quieres y terminemos con esto. ¡Escúchame! ¡No me escuchas! Llevo media hora oyendo. Pero eres tú el que no quiere entender. Así no se puede. No es posible, Manolo. ¿Cómo se te ocurrió postear este mensaje? Shh. Me duele la cabeza. A ver, ¿me puedes refrescar la mente? Porque no entiendo ni de qué me estás hablando. Aparte de romper tu juramento de no tomar, le pediste ayuda a los fans para saber cómo se llama la chava que cantó conmigo en Guadalajara. ¿En serio hice esto? No me acuerdo, hermano. Además, ¿a ti en qué te afecta? Janine no cree que yo no tuve nada que ver con esa idea de buscarla. Y más te vale que se lo confirmes cuando la veas. Bueno, ya tranquilo. Qué una visita tan tóxica, ¿eh? Ya estuvo. Deja de hablar mal de mi novia. No estoy hablando mal de ella, solo estoy diciendo lo que veo. Ya lo voy a bajar. Voy a bajar. Ya no se puede. De hecho, ya me contestaron. Mira. Dice que se llama Emilia, que ella trabaja en una agencia de publicidad con ella, que si quiero más información de Emilia, le mando un mensaje directo. ¿En verdad no quieres saber más de Emilia? Entonces, ¿qué, hermano?
¿Le escribo a esta persona para que nos lleve Emilia? Seguro es una fan que anda buscando contacto directo contigo, una periodista. Oh, mi abuelita desde la tumba. ¿Eso qué importa si nos va a llevar Emilia? Si tanto te interesa, búscala por tu cuenta, pero a mí no me metas en más líos con Janine. A mí se me hace que el que le gustó fue a otro. Pues sería un tonto si no, pero no, no va por ahí. Sí, yo creo que hubo magia. Sí, fue un bonito momento entre una fan contenta y un cantante que reconoce una voz afinada. Claro, pues aunque te hagas, yo sé que hubo química. Mejor cuéntame qué te dijo Federico sobre tu dinero. Pues nada que me hiciera contento, pero no me vadas. ¿Qué onda? ¿Vamos a encontrar a Emilio o no? Y después de discutir con mi papá, tomé la decisión que yo me voy a hacer responsable de mi dinero. Voy a contratar a un contador y a ver qué pasa. Pues yo no le veo mucho sentido que lo hagas. Si ya te dieron una explicación. Tu pago se atrasó y ya. Es que para ti es fácil, pero va mucho más allá del dinero. Quiero que mi papá me respete. Que me pague al mismo tiempo que los demás artistas. Estoy de acuerdo con eso. Pero el problema debe ser de contabilidad. No se lo cargues a Federico, porque gracias a él todo funciona bien y en beneficio de todo el grupo. ¿Por qué siempre le da la razón a mi papá? No, no es por molestarte. Simplemente trato de ser objetivo. Tú le tienes demasiada fe. Tal vez si por eso te ve como el hijo pródigo y a mí siempre me ha visto como un desconocido. No sé. Vas a empezar con eso otra vez, Manolo. Yo jamás he tratado de ocupar tu lugar. Sería muy tonto pretenderlo siquiera. Ya sé, perdón. Hermano, no te estoy echando la culpa de nada. Tú eres mi hermano y eso jamás va a cambiar. Entonces, como hermano, te pido que dejes de pensar que tu papá te subestima. Eso es difícil. Llevo años sintiendo que todo lo que hago para mi papá no es suficiente. Y siempre termino siendo su gran decepción. Prometo una playera autografiada por los cuatro, pero dime por favor quién es ella. Pero, ¿cuál es su apellido? ¿Cómo la puedo contactar? Thank you.